Hola, en esta segunda unidad del proyecto de creación de blogs educativos vamos a visitar unos cuantos blogs, pero vamos a ir parándonos en los distintos elementos que los componen, las partes que tienen, cómo funcionan, y vamos a visitar también un par de páginas que conviene tener presentes porque, bueno, pues son frecuentadas o hacen buenas publicaciones que nos pueden venir bien para mantenernos informados sobre el tema de los blogs educativos, de blogs de nuestras especialidades y de novedades sobre el tema. Luego también os recomiendo que sigáis guardando pines en vuestro tablero de Pinterest sobre las cosas que os vayan interesando relacionadas, porque es una buena batería de información que en un momento dado os puede venir muy bien para daros ideas y sobre todo porque nos sirve para ver qué tipo de blogs educativos podemos encontrar ahora mismo, qué son las cosas buenas y las cosas malas que podemos encontrar y qué podemos aportar nosotros de especial que no existe todavía o que no hemos encontrado y que cómo podríamos destacar entre toda esa información que hay en la red. De momento hoy lo que vamos a hacer es básicamente crear nuestro blog, es decir, darnos de alta en Blogger si no estamos ya y crear nuestro blog y poner el nombre. No os tenéis que preocupar por la estética porque todos esos elementos los iremos modificando en las siguientes unidades con tranquilidad y además eso lo podéis cambiar cuando queráis. Si os aburrís de los colores o las letras o la estética, las fotos que habéis puesto, lo podéis cambiar cuando queráis, con lo cual es lo que menos nos tiene que preocupar en este momento. El trabajo de hoy, como digo, consiste en crear nuestro blog y poner el nombre. Y ya es el primer paso para la siguiente unidad que será ya añadir artículos. Como siempre, podéis encontrarme en la sala de profesores en real, en el instituto o en la virtual que tenemos en el curso de Aules o por WhatsApp. Y si tenéis alguna duda, y buscamos un huequito y podemos ir resolviendo. Vamos a empezar a ver algunos sitios de algunos blogs interesantes y me vais a perdonar, pero voy a empezar compartiendo bueno, pues, mi propio blog, porque al fin y al cabo es el que mejor conozco y el que me va a servir un poco para explicaros todo, ¿vale? Bueno, yo tengo varios blogs, pero el blog que más uso es este, que es el blog de plástica, ¿vale? Este es un blog hecho con Blogger, pero veis que aquí arriba, veis el nombre, pone el blogdeplastica.com. Además con tilde, porque, bueno, lo de la tilde me está trayendo muchos problemas, no nos vamos a engañar, pero me gustaba ponerlo con tilde. Es un dominio que está comprado. Yo lo compré hace un par de años y me viene a costar aproximadamente unos 12 euros al año tener el nombre, de manera que no pone blogspot, ¿veis? Pone el blogdeplastica.com. Entonces tú pones eso en el buscador y aparece directamente. Este otro blog que vais a ver aquí es Cosas de Nimiel, que es mío también. ¿Veis? Sí que pone cosasdenimiel.blogspot.com, porque este no está comprado, este dominio no está comprado. Entonces, pues viene con el apellido, por decirlo de alguna manera, blogspot.com. Casi todos los blogs que veis aquí tengo varios abiertos, ahora iré enseñándoos algunos. Son de Blogger, tienen la B blanca sobre el fondo naranja. Este, por ejemplo, que veis aquí es de WordPress. Funciona de una manera muy similar, pero yo os recomiendo Blogger por varias razones. Primero, porque si no queréis publicidad, como por ejemplo pasa en este blog, no hay publicidad y no os compromete a nada. Vosotros podéis comprar el dominio o no comprarlo, como os venga bien, depende del interés que tengáis o el uso que le vayáis a dar, pero no aparece publicidad si no queréis ponerlo para monetizarlo. Yo, por ejemplo, este no tiene nada de publicidad porque no me parece ético que vaya a utilizar un blog en clase como si fuera un libro de texto, que es al final lo que hago, y que salieran anuncios entre medias. Sin embargo, este, que tiene otro tipo de cosas, pues bueno, pues las manualidades que hago y demás, pues si veis, vais bajando por aquí, veis que sí salen anuncios de publicidad entre medias, ¿vale? Eso lo podéis elegir vosotros. Entiendo que es un blog educativo, con lo cual entiendo que no debe llevar publicidad, pero eso ya va de acuerdo al interés y la opinión de cada uno. Vale. ¿Cómo estaba organizado este blog? Bueno, pues este blog ahora mismo tiene. Este blog ha cambiado un montón de veces desde que lo hice hace ya un montón de años.
Y ha cambiado de estética un montón de veces, como digo, en muchas ocasiones te aburres de los fondos, te aburres de la estructura o a lo mejor no te está siendo operativo. De hecho, lo he cambiado, hace poco he puesto este banner de aquí del lado, lo acabo de poner nuevo porque hasta ahora solo estaba la parte central, que es donde van las publicaciones, y el banner lateral, que es donde va la información, ¿vale? Bien, como veis, pues casi todos los blogs funcionan de la misma manera, pero hay siempre trucos para poder cambiar cosas. Por ejemplo, vamos con lo que es la estructura básica y luego os diré en qué es diferente este blog de otros blogs. Esto que veis, por ejemplo, aquí arriba, el blog de plástica por Mamen Cuevas, que es en la cabecera. Yo lo tengo puesto así porque quería que se viera pues como escrito a mano, con un poquito toque personal, y no quería que fuera muy llamativo. El fondo sí que es verdad que es un fondo muy llamativo, pero es un fondo que me ofrece Blogger, con lo cual ya está diseñado para que no pese demasiado y se pueda abrir fácilmente. El problema de los blogs es que si ponéis muchas fotos y mucha información, tardan mucho en abrir porque tardan en cargar, necesitan muchos datos. Entonces conviene que no sea muy pesado, que elijáis elementos que sean ligeros y fáciles de cargar. Por ejemplo, en este blog tiene el problema de esta imagen central tan chula que aparece aquí, que pesa muchísimo. Entonces, cuando yo abro el blog, pues si no hay buena conexión a internet, tarda en cargar porque esa imagen pesa mucho. Pero me gustaba un montón, yo quería una portada y decidí que me valía la pena que tardara en cargar porque me gusta la estética que tiene al final. Bien, luego tiene, veis, todas las pestañas, pestañas en la parte superior de las distintas páginas que tiene este blog. A ver, un blog es una página en sí mismo, ¿vale? Es una página que va creciendo hacia abajo, bueno, según lo diseñéis, yo lo tengo puesto para que tengas que entrar a través de estas pestañas. Pero bueno, si habéis entrado en blogs, habréis visto que esto bajáis para abajo y sigue y sigue y sigue hasta que salen entradas antiguas y demás. Como digo, un blog es una página, pero tú puedes añadir todas las páginas que quieras según los temas que quieras tratar. Entonces, yo tengo toda la información colocada en páginas según el nivel educativo, porque la función de este blog es básicamente ser utilizada en clase como si fuera un libro de texto. Un libro de texto que en vez de tener texto, pues y fotos, pues tiene, además de texto y fotos, tiene vídeos y tiene actividades interactivas y demás. Entonces, claro, lo organizo por niveles, como veis, primero de la ESO, segundo de la ESO, tercero y cuarto. Este nivel que veis ahí, Visual Arts in English, es primero de la ESO, el temario de primero de la ESO que está en inglés, porque un año pues, hice las clases en el programa bilingüe del centro donde estaba y entonces aproveché a subir toda la información ahí. Luego dibujo técnico de bachillerato, dibujo artístico de bachillerato, la galería con un montón de imágenes y esto es el enlace al otro blog que tengo, que es ya un blog personal donde guardo pues mis cosas que hago, las manualidades y demás, que ya están fuera de lo que hago en clase. Aunque hay muchas cosas que comparto entre las dos, porque al final terminas haciendo cosas que utilizas en ambos sitios. Bien, luego veis que está la parte central, que es donde están las entradas, ¿vale? Aquí normalmente aparece la entrada más nueva. Las entradas siempre aparecen en progresión ascendente de tiempo, es decir, primero la más nueva y luego las siguientes. Yo tengo puesto esto de manera que siempre salga esto como portada, ¿vale? Pero si vamos al blog de Nimiel, veréis que está la portada y luego debajo están las distintas entradas en función de antigüedad, ¿veis? Según fueran más antiguas, pues van saliendo más. Y al final te da la opción de entradas más antiguas, ¿veis? Y si pincháis aquí, pues salen más, ¿vale? Este blog, como veis, también tiene el banner principal con todas las páginas que tienen los distintos temas que trato aquí, pero aquí está organizado de manera que salen las entradas una detrás de otra. Sin embargo, yo aquí quería, en el blog de plástica, quería que apareciera como portada principal y que fuera siempre la misma, ¿vale? Esto es un truco muy fácil de hacer. A mí me costó un montón descubrirlo, pero bueno, lo descubrí por casualidad y se trata de engañar, básicamente engañar al blog, de manera que piense que siempre esta siempre es la entrada más nueva. Escribas lo que escribas, con lo cual siempre va a salir esta portada.
Lo mismo con esta segunda entrada, es una entrada de texto que tampoco se modifica y esto que veis aquí pues es una especie de slideshare de imágenes, ¿vale? Va pasando distintas obras de arte que bueno, pues estuve recopilando y poniendo ahí. Esto lo puse hace poco y también os puedo explicar cómo se hace si os apetece, ¿vale? Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos dos banners laterales. Esto, cuando diseñéis vuestro blog, veréis que hay muchas opciones de estéticas de organizar y muchos elementos que podéis poner o no. Yo tengo puesto dos banners laterales. Hasta hace poco, como os decía, solo tenía uno, que era este de aquí. El banner de la izquierda lo he puesto hace nada. Veis, aquí está el buscador en este blog. Buscar en este blog, por ejemplo, si queréis una entrada que va sobre, si ponemos color y escribís aquí, pues al buscar saldrán las entradas relacionadas con el tema de color que hay en el blog, ¿vale? Que son unas cuantas. O sea, quiero decir que con esto estás buscando únicamente dentro del blog. Esto podéis elegir que busque en el blog o que busque en toda la red. Pero yo prefería que fuera a buscar en este blog para que si no encontrábamos y si no sabíamos a qué unidad o a qué nivel remitirnos, pues ir por aquí y encontrar lo que necesitáramos, ¿vale? Bueno, estos botones de sígueme en las redes también os enseñaré a ponerlos. Estos botones saltan a mis redes sociales personales, es decir, si yo doy aquí a Instagram, me va a saltar al Instagram mío personal, a mi página de Instagram, ¿vale? El objetivo es, pues, que la gente te siga, claro, no solamente en el blog, sino en tus redes también. Y luego veréis también que al final de cada entrada tenéis estos botoncitos que cuando tú los pulsas, compartes tu propia entrada, pues en Instagram, o en Facebook, o en Pinterest, o donde queráis, ¿vale? Después tenéis aquí un formulario de contacto. Aquí la persona que quiera contactar contigo escribe su nombre, su correo electrónico y el mensaje, y tú esto lo puedes configurar de manera que lo recibes en tu propio correo. Entonces es una manera muy fácil también que los alumnos en un momento dado contacten conmigo cuando tienen algún problema o no encuentran algo, pues contactan contigo, pero tú mantienes tu privacidad porque a ellos no les sale tu correo en ningún momento. Y finalmente, bueno, pues entradas populares. Las entradas que más están visitando, pues normalmente están relacionadas con el tema que estoy explicando. Por ejemplo, cuando he estado explicando las tangencias antes de Navidad, pues estas son las entradas que más se han visitado en el blog. Va cambiando, claro, en función de las entradas que se visiten. Si nos vamos al blog de la izquierda, yo aquí quise poner museos que no te puedes perder y son enlaces a los museos, a las páginas web de los museos más importantes, en mi opinión, del mundo, ¿vale? Entonces hacéis clic en cualquiera de ellos y os va a saltar al museo. A mí esto me parece súper interesante porque, bueno, pues es como una ventana, es como tener ahí una biblioteca impresionante que nos puede ofrecer una cantidad de información sin necesidad de ir a abrir el libro o salir del propio blog, ¿vale? Después, sitios interesantes, la Facultad de Bellas Artes en Valencia, la Escuela de Artes de Alcoy y algunos blogs que me gusta y que sigo. Y finalmente, en este lado tenemos las etiquetas. Las etiquetas son palabras que tú usas para que el que esté buscando, sea el buscador de Google o sea el buscador que habéis visto antes aquí arriba, encuentre lo que está buscando. Por ejemplo, si tú pones clase de plástica en Google, en alguna parte te va a salir las entradas de clase de plástica que yo tengo etiquetadas en mi blog. En función de la cantidad de visitas, pues nos saldrá más pronto o más tarde. Pero estas etiquetas sirven para que nos encuentren y también para encontrar los temas que necesitamos encontrar. Bueno, esto con respecto a la estructura. ¿Veis? Luego cada una de las páginas tiene una apariencia completamente diferente. ¿Veis? Las páginas yo las utilizo como si fueran una especie de índice de lo que podemos encontrar. Si estamos en clase de primero de la ESO, pues hacemos una pequeña introducción y luego cada una de estas imágenes o cada uno de estos textos nos lleva a la entrada correspondiente al tema. Por ejemplo, este de materiales. ¿Veis? Y aparece en la entrada con su vídeo explicando los materiales que necesitan para clase. ¿Vale?
Por eso las páginas nos sirven un poco como índice. Los alumnos pueden utilizarlo como guión, porque está en el orden en el que yo lo doy en clase. Por eso ellos van viendo los puntos que tenemos aquí, van encontrando en cada uno de los puntos la explicación y luego, pues si hay teoría, en este caso, o en otras entradas veréis que hay vídeos. Por ejemplo, en este de las paralelas y las perpendiculares explica pues cómo se utilizan las cuadras y cartabón, cuáles son, y el vídeo explicando cómo se utiliza, ¿vale? Esto en clase de plástica es muy conveniente. A lo mejor en otra clase podría ser, por ejemplo, si fuera de inglés, pues podríais poner podcast hablando de pronunciación, o vídeos también serían interesantes de ver. Esta es la misma organización que tiene cualquier página de cualquiera de los niveles que encontráis en las distintas pestañas, con los artículos o los posts que hay relacionados con cada tema, ¿vale? Todo lo que veis en azul son vínculos, saltas a una página nueva, a un artículo nuevo o a una página nueva que viene explicando el tema del que se trata. Y luego, cuando llegamos a la parte de dibujo técnico, pues claro, ya es más específico del dibujo técnico orientado a bachillerato. Esto, por ejemplo, lo he tenido que cambiar completamente y lo voy creando sobre la marcha, por decirlo de alguna manera. Si vamos a dar tangencias, pues preparo vídeos sobre tangencias y los voy incluyendo pues antes de que lo utilicemos en clase, y luego normalmente los voy modificando y mejorando, o sea que es un trabajo que nunca se termina. Veis que hay muchísimas entradas, pero claro, esto no se hace en un mes, esto se hace en varios años. Este blog puedo estar trabajando con él ahora mismo, pues a lo mejor 4 o 5 años, haciendo entradas y haciendo vídeos, ¿vale? En la galería, pues lo que hay es un montón de imágenes o cosas que no sabes muy bien dónde encajar, pero que también te apetece poner en el blog porque es interesante de ver, ¿veis? Y finalmente, cosas de Nimiel es el enlace al otro blog que habéis visto. Vale, vamos a ir al otro blog porque este blog funciona de una manera completamente diferente. Tenemos el perfil que vosotros podéis hacer público o no. Como habéis visto en el otro blog, mi perfil no está público porque no me parecía dentro del contexto. Sin embargo, aquí sí que he puesto este emoji. Y sí que se puede visitar el perfil, aunque de momento haces clic en visitar el perfil y no sale nada de interés porque no he puesto nada. Habéis visto que ha saltado la publicidad porque este sí que está monetizado. El otro blog no está monetizado, pero este sí. Estas son las etiquetas de lo que sale en este blog. Habéis visto que las etiquetas del otro blog, volvemos atrás un momento, estaban aquí expuestas de otra manera. Esto es a vuestra elección. Vosotros podéis poner esto de esta manera o podéis ponerlo de la otra o no ponerlo, lo que os apetezca. Yo recomiendo, yo era muy contraria a las etiquetas porque veía demasiada información, pero ahora las recomiendo mucho porque facilitan mucho la búsqueda en internet. Bueno, pues tenemos las etiquetas, tenemos que nos sigan en las redes y bueno, por un error técnico me sale seguir en las redes dos veces. Esto lo tendré que corregir. Bien, esta es la cabecera y tenéis igual las distintas páginas, y en las distintas páginas nos lleva a los artículos relacionados con cada uno de los temas, ¿vale? Lo cual no quita que en el caso de cosas de Nimiel, aquí debajo sí que haya muchas entradas en el orden cronológico como estábamos comentando antes. Esto ya es una cuestión de gusto personal. A mí, como cada una de las entradas lleva una foto referente al trabajo al que se refiere, pues me gusta que se vea esa foto. Pero a lo mejor a vosotros os apetece hacer un índice o un guión. Eso ya es una cuestión de gusto personal, ¿vale? Lo mismo, hay distintos elementos, galería de imágenes, hay, bueno, pues dependiendo de lo que estéis buscando en el blog, pues encontrás unas cosas u otras, ¿vale? Vale, os voy a enseñar otro blog que también es de Blogspot, que se llama Pizarra con Garabatos. Este es de un profe que se llama Cifuentes, ¿vale? Es un profe de historia, pero que dibuja muy bien, hace muchos cómics, como veis. Es bastante más activo en las redes sociales, sobre todo en Twitter, que en el blog, porque veo que las últimas entradas del blog pues es de 1 de septiembre de 2020. Pero es bastante interesante, veis que la estética es diferente a la que os acabo de enseñar. Tiene también un banner con distintas páginas, ¿veis?
y los enlaces a sus redes sociales. Y bueno, pues lo que hace básicamente es publicar viñetas que son muy, muy interesantes y muchas de ellas están, bueno, esta está relacionada con su mascota, pero muchas de ellas están relacionadas con cosas de profes y cosas de clase. Es muy divertido de ver y os recomiendo que lo sigáis por Twitter porque suele ser una persona muy crítica, pero con muy buen criterio, en mi opinión. Bien, otra cosa que deberíais visitar es el Rebost Digital de la Comunidad Valenciana, ¿vale? Que es una especie de batería de blogs que hemos creado profesores. Digo hemos porque aquí aparece el mío también y podría aparecer el vuestro si os interesa. Organizado por temas y por niveles, ¿veis? Tenemos primaria, secundaria, infantil también, las artísticas, tenemos un poco de todo. Y según nivel y según la etapa educativa, y luego cuando entramos, vamos a entrar, por ejemplo, en secundaria, y según, en este caso hay unos cuantos que destacan, y después aparece por categorías. Entrad aquí a ver qué veis de vuestra especialidad, porque bueno, pues hay cosas muy buenas. Yo sigo en mi línea buscando cosas de plástica y aquí hay algunos blogs muy interesantes y muy conocidos en el mundo de las enseñanzas plásticas, que son bastante buenos. Aquí en una de estas páginas veis que hay un montón, creo que por aquí estaba el mío, ¿veis? Aquí aparece el mío. Pero bueno, hay otros que son bastante, bastante conocidos y han mejorado bastante. Ahí antes había unas cosas que, bueno, decías, madre mía, pero hay otras que merecen la pena porque merecen, porque están muy bien hechas. Bueno, os enseño este en concreto. ¿Veis? Este pone lucíaalvarez.com porque ha comprado el nombre, ¿vale? Pero igual podría poner Blogspot. Pero bueno, en este caso ella lo ha comprado porque esta persona, Lucía Álvarez, es una persona súper activa en el uso de las TIC en la educación, pero no solamente en plástica. Bueno, en este caso en plástica, pero ella, bueno, pues se dedica a hacer cursos. Ha colaborado muchas veces con el CEFIRE, trabaja muchas veces con el INTEF y hace muchas cosas para la introducción de las TIC. Hablo de los blogs, de las redes sociales, de recursos tecnológicos que podemos introducir en nuestras materias. No las TIC en el ámbito de tecnología, por decirlo de alguna manera, sino cómo podemos usar todas estas cosas en clase de inglés, en clase de plástica, en clase de historia o en clase de matemáticas. Es una persona muy interesante para seguir también en las redes sociales. Os la recomiendo muchísimo. Y bueno, hace unos proyectos alucinantes que te dejan con la boca abierta. Además es que la escuchas hablar y es muy motivadora, así que merece la pena seguirle. Bueno, como os decía, en el Rebost Digital hay un montón de cosas que merecen la pena. Vale, podemos ver, por ejemplo, este de aquí, FP, y las enseñanzas artísticas y Escuela Oficial de Idiomas, que hay algunos que están muy recomendados y luego ciclos formativos, familias profesionales, vamos a ver qué tenemos por aquí, por ejemplo. Mirad, aquí hay un canal de la familia profesional de imagen personal que os podría servir un poco de referencia, pero es un canal de YouTube, ojo, no es un blog. Vale, pero igualmente podéis ver qué hace y qué podéis hacer si os interesa el tema para, bueno, pues mejorar o aportar más cosas, ¿vale? Hay un montón de oferta, como veis. Os recomiendo que visitéis esta página, que está bastante, bastante bien y bastante completa. Y luego, otro sitio donde os recomiendo que sigáis es Educación 3.0, porque Educación 3.0 están sacando información continuamente referente a todos los temas que nos ayudan a innovar. Y recursos, ideas, y bueno, pues también es interesante de seguir. En este caso, este artículo, 70 blogs educativos imprescindibles, estaba bastante bien, aunque bueno, es un artículo que tiene ya, me parece que era un año y algo, pero bueno, es bastante actual dentro de todo, porque tampoco cambian las cosas tanto de un año a otro. Y bueno, pues hay blogs que están destinados, como el que yo os enseñaba a usar en clase, hay otros que están hechos para compartir material con otros profesores. Hay otros que están hechos para enseñar desde el aula o hacer una especie
de reunión de equipo de docentes para aportar contenido educativo de todo tipo, que también está bastante bien. Bueno, podéis echar un vistazo a este artículo, que es muy, muy interesante y que os puede dar ideas para trabajar. Vale, volviendo al blog, estábamos en el blog de plástica, perdonad. Si vamos al blog de plástica, diréis, bueno, pues esta es la apariencia que tiene. ¿Y cómo llegas a este punto? Bueno, pues vamos a crear un blog, ¿vale? Vale, cuando entramos en Blogger por primera vez, nos sale esta página, ¿vale? Si tenéis cuenta ya hecha, pues iniciáis sesión aquí. Y si no, pues empezamos por crear el blog. Los que ya tengáis la cuenta, pues iniciáis sesión y luego vamos a crear el blog. Los que no, pues tendrán que pinchar aquí en Crea tu blog. ¿Veis? Os va a salir la cuenta de Google que tengáis y cuando pincháis ahí os va a dar la opción de crear un blog o de seguir con los blogs que tenemos, ¿vale? Yo tengo, como os decía, varios blogs. El de Cosas de Nimiel es el más antiguo y luego tengo el blog de plástica. Pero si no, al hacer aquí clic, me sale la opción de tener nuevo blog. A vosotros os saldrá diferente, pero bueno, de entrada nos va a salir así. Vamos a hacer un blog nuevo. Vamos a crear un blog nuevo desde cero. Cuando vosotros entráis con vuestra cuenta, ponemos nuevo blog. Y vamos a poner, yo voy a poner, es blog de prácticas, ¿vale? Como es el título. Elegimos el nombre. Ahora sí que lo vamos a poner todo junto. Como no está comprado el dominio, vale, no está disponible. Bueno, si no está disponible, os va a salir esto. Mira, entonces, si no está disponible, vamos a buscar otro nombre. Por ejemplo, proyecto. Tampoco. A ver este. Tampoco. Vamos a ver si en plural. Esta sí que está disponible. Proyecto Blogs Educativos. Y vamos a decir guardar. Vale. No hay entradas y no hay nada. Pero además es que no sabemos ni la pinta que tiene ni nada. Lo primero que tenemos que hacer es diseñar el blog. Así que nos vendríamos. Aquí abajo nos venimos a tema, ¿veis? Pone aquí. Y nos salen un montón de temas y de estilos que podemos usar para nuestro blog. Como os digo, todo esto lo podemos modificar. Ya veis que entre esto que estáis viendo y el blog, los blogs que hemos visto ahora mismo, hay una diferencia importante. Es porque le podéis cambiar el color, el fondo, la letra, todo. Con lo cual, da igual lo que elijamos ahora mismo porque luego lo podemos modificar en el momento que queramos. Bien, a mí me gusta mucho este. Así que voy a coger este y le digo, le vamos a decir personalizar. Bueno, le vamos a decir aplicar, ya veremos cómo de personalizar, ¿vale? Entonces, le decimos sí, entendido, que algunos gadgets se hagan visibles, ¿vale? Bien, ahora si quisiéramos ver nuestro blog, vemos aquí abajo, ver blog. ¿Veis? Sale el blog de plástica, o sea, blog de prácticas, perdón. Y nos sale el buscar en este blog que aparece siempre y los datos personales, que claro, como es mi cuenta, pues me sale aquí. Vale, con esto ya tenemos. A partir de aquí, la próxima semana, pues veremos cómo podemos ir introduciendo cosas y modificando la estética y mejorando nuestro blog. Que yo creo que con esto ya tenemos bastante. ¿De acuerdo? Bien, si tenéis alguna duda, ya sabéis dónde encontrarme. Nos vemos.